León. Felipe Calderón Hinojosa está previendo que en los días más próximos a la elección el PRI comenzará a operar con mayor fuerza. Lo dijo durante una reunión que sostuvo con militantes panistas en su segundo día de actividades en la ciudad de León y donde finalmente se pudo ver la presencia de personajes como Mayra Enríquez Van Der Kamp. El que sí no se paró en ninguno de los eventos de Calderón fue Miguel Salim. Ambos son candidatos a diputaciones federales plurinominales, es decir, son diputados casi seguros. Para el comité, por el Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Gustavo Madero y que de alguna manera es una corriente distinta a la de Felipe Calderón. El expresidente invitó a los panistas guanajuatenses y leoneses a esforzarse por convencer a los ciudadanos de que voten por la opción blanquiazul, para recordar lo que está en juego y el desastre que provocó la administración priista que hasta hace unos meses encabezaba Bárbara Botello Santibáñez. En este punto, el expresidente mencionó que posiblemente sus contendientes llegarán con mucho dinero para comprar votos. De nuevo, Felipe Calderón. Es un Guanajuato tranquilo y en paz. Un Guanajuato que solo puede provenir de una autoridad que está comprometida con la honestidad, de una autoridad que está comprometida con el servicio y de una autoridad que está comprometida, incluso a riesgo personal, con la seguridad de las y de los guanajuatenses. Ruda ha sido además objeto de discriminación burda, lamentable, vergonzosa por el hecho de ser mujer. Pero por la misma razón, Ruda es más fuerte que cualquiera de sus adversarios. Ruda es más sólida y más preparada que cualquiera de sus adversarios, porque ha logrado superar y vencer en la adversidad. Y por eso será la mejor presidenta municipal aquí de la ciudad de Guanajuato.